Charlie, vengo inspirado. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Ya estamos aquí con los retos de Instagram. El reto número 22, dibujando al titán hembra. Por conectarte una semana más al canal, ya sabes que hay nuevos videos todos los miércoles, que hay live en YouTube, sí, a las 6:30 hay live de dibujo, y los sábados con los dibujos, tutoriales y los retos. Seguramente ya vienes del anterior video, que fue el cuadro pintado en vidrio de Goguet. Así no te puedes ver todo ese paso a paso de cómo pintar vidrio con pinturas acrílicas. Y si quieres participar de estos retos, normalmente los hago en Instagram. Todos los domingos la publicación sale allí, así que puedes seguirme en mi Instagram como @gorraspintadas para que no te pierdas de los retos y salgan tus dibujos aquí. Ahora sí, vamos con los saludos y a ver los dibujos de todos los seguidores que han participado de este reto. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Y ya estamos aquí en mi Instagram, ya sabes, aquí sale la publicación. Aquí está la publicación, por si te la perdiste. Aquí está reto número 22, titán hembra, a cualquier estilo. A cualquier estilo me refería, que puede ser anime, estilo cómic, realista, semi-realista, digital. Como quieras dibujar al titán hembra de Ataque a los Titanes. Ahora sí, aquí están los pasos para participar, que es muy importante cumplir los 4 pasos. El paso más importante es estar presente hoy aquí en el estreno del video. ¡Claro que es! Un saludo para todo el chat que se está comentando ahorita. ¡Claro que es! Así que vamos a ver los saludos de las personas. Los saludos se los puedes ganar rápidamente capturando la pantalla de tu celular y etiquetándome en una historia en Instagram, que es muy fácil. A ver, ¿desde qué parte del mundo nos han capturado la pantalla? A ver, tenemos a Segundo John Top Cueva. Un saludazo para ti, muchísimas gracias por capturar al Homero Blue. Fabiar también, muchísimas gracias por compartir y siempre apoyar al canal, aunque no participe en los retos, siempre apoyan. Muchísimas gracias también a Dylan Arts, ahí está, al Homero Blue. Tanjiro Arts, un saludazo para ti también, gracias por capturar a Homero Simpson. Tenemos a CA.19 Dragon Ball, es un mal nombre más épico de la vida. Vamos con C, ¿qué dice ahí? CM7R, a su madre, ¿qué es eso? Vamos, un saludazo para ti también, gracias. No leo qué dice acá. Sebas. Sí, un saludo para Sebas. Gracias por capturar la pantalla. También tenemos a Rodri Dibujos. Muchísimas gracias por apoyar al canal. A Peruvian Artist. Un like para ti. Muchas gracias por capturar la pantalla. David Dibujando. También gracias por el apoyo. Ahí está. ¡Uch! Homero Blue. Luis Art TV. Gracias también por capturar y compartir aquí en los saludos sus dibujos. Ahora vamos con el reto número 22. Aquí está guardado la historia destacada. Así que ten en cuenta también que cuando mandes tu dibujo, revisa la historia destacada. Rosy, me agrada este chico. Hay gente que no me etiqueta en historias, entonces es por eso que no sale su dibujo. Y otra cosa, que los retos solo son hasta los jueves, mediodía, hora peruana, y siempre pongo el cronómetro ahí en historias para que puedan participar los que son en diferentes horas, ¿no? Que nos llevan 2 horas, 1 hora, para que sepan mucho sobre ese tema. Así que vamos con el reto número 22. ¡Sí! ¡Sí! A ver, vamos a agrandar un poco más la pantalla para poder ver ese tremendo dibujo de los retos el reto número 22. Tenemos a Ricardo. Muchísimas gracias. Ha dibujado, yo pienso que he querido hacer la mitad realista y la mitad plano, aunque los dos lados lo veo muy plano, pero ahí haciendo el intento del dibujo, amigo, trata de ver algunos tutoriales para que arregles el tema del cabello, de cómo pintarlo. Recuerda que ahí tengo unos videos que te pueden ayudar a cómo pintar el cabello, el estilo semi realista. Trata de tajar muy bien la punta de tu lápiz. ¡Cállate! ¡Cállate! De color para lograr esos detalles. Además que también ¡ya basta, Freezer! La recomendación sería eso, mejorar el coloreado para que realce más eso que quisiste hacer. ¡Qué buen servicio! Tenemos a Ángel Chujur. Gracias por enviar. Está muy bueno el dibujo, Ángel. Y bueno, logro notar
Amigos, cuando manden el dibujo, traten de tomarle una foto bien. Aquí lo pudiste tomar más cerca, como tu dibujo es en horizontal, para que se vea totalmente cerquita. ¡Cepillín! Y opinar mucho mejor de los detalles de tu dibujo. Así que muchísimas gracias, Ángel, por enviar tu dibujo. Está, me gusta bastante el coloreado y te ha quedado muy bien también el dibujo. ¡Qué buen servicio! Gracias, ahora vamos con el siguiente. Aquí no veo el nombre. ArtTV. Aquí ya recuerdo, yo volteé la imagen porque ArtTV me mandó la imagen de cabeza. Entonces, amigos, no me mande la imagen de cabeza. ¿Por qué me mande la imagen de cabeza? Aquí yo volteé y bueno, y se borró el nombre de la persona que lo envió. ArtTV, muchas gracias por enviar. Lo que te recomendaría es, me gusta aunque has puesto los dos titanes, ¿no? Pero mejorar un tema, el tema del boceto del personaje, para que se parezca mucho más el personaje. Así que te recomendaría eso. Vamos con MatticC7. Gracias por... ¿A dónde vas, imbécil? ¡No te vayas! Vamos a ponerle pausa. Se mamut. La recomendación sería mejorar un poco el tema de colorear en la musculatura. Hay que darle más detalles y más paciencia a la hora de pintar. Y también la parte de los músculos o tendones que están en crema o blanco dentro del cuerpo del titán hembra. Así que ten en cuenta eso para tus próximos dibujos. ¡Cállate, niño! Así que vamos con el siguiente. Nes Oradri. Gracias por enviar. Ahí está el titán bestia. ¡Concéntrate, hijo de toda tu puta madre! Y abajo está... bueno, Annie Linhart. Sí, creo que se pronuncia. Gracias, desde Ecuador nos ha enviado su dibujo. Y la recomendación que te daría, me ha gustado cómo has trabajado el fondo. Y bueno, mejorar un poco el tema del boceto del personaje, sobre todo de Annie, para que se parezca un poco más en lo que es el personaje en sí. Muchísimas gracias, Ned Oradri, por enviar tu dibujo. Vamos con Rodri Dibujos 1, 2, 3. Rodri Dibujos ha hecho el mismo boceto que yo hice en el live. ¿Qué? Así que bien, Rodríguez, seguido el tutorial. Yo veo que el boceto del dibujo te ha salido bien. Quizás le podrías dar mayor detalle en los músculos del personaje para que quede mucho mejor el tema del coloreado. Pero veo que el boceto de la titán bestia ya ha salido muy bien. Para la gente que no sabe de lo que estoy hablando, yo hice un live el día miércoles dibujando a titán hembra. Eres grande, Drake. Creo que dije bestia. Se mamó. Titán hembra, titán hembra. Gracias, Rodri Dibujos. Yori Artis. Yori Artis también siguió el mismo tutorial. Aquí sí, Yori Artis, se recomendaría mirar bien la pose del personaje, porque debemos ver la perspectiva que el personaje está pateando. Entonces, si te das cuenta del boceto que yo hice, como que yo creo que la pierna de la patada que has hecho debería ser un poquito más grande. Recuerda que es la que se ve más cerca. Es como si acerco mi mano y mi mano se ve más grande que mi cabeza. Algo así era la patada de Annie. Así que vamos mejorando ese boceto. Muchas gracias, Yori Artis. Reto cumplido. ¿Quién es este? No leo su nombre. Ana Sepúlveda. Muchísimas gracias desde Colombia. ¡Ey! Una chica nueva enviando dibujos. Muchísimas gracias por participar. Ahí tenemos a... me ha gustado cómo ha quedado el personaje de Annie que el de Titán Hembra, que no logro... creo que la parte del coloreado debiste mejorarlo un poquito en los tonos reales que se ve en el personaje. Creo que esta parte es más crema o más clarita. Así que muchísimas gracias por enviar tu dibujo. ¿Eso es todo? Vamos con el siguiente, que es de Paulo Levi 16, que también ha tratado de hacer lo mismo del coloreado realista y plano, creo yo, o ha tratado de hacer combinar a Annie mitad y la mitad la titán. Que, a mi parecer, la parte de la derecha se ve un poco mejor que la parte izquierda. Lo digo más por el tema de la nariz, quizás, del personaje, pero ha quedado bien, a mi parecer. Gracias, Paulo, por enviar tu dibujo. Vamos con el siguiente. Tenemos a Luis Fernando 940. La dirección de su casa. Sebastián. Luis Fernando 402, que nos ha enviado su dibujo de la titán hembra. De la misma forma, Luis... me parece que este boceto te ha quedado bien, pero la parte de la pierna era un poquito más grande y más arriba. Recuerda que está como que alzada toda la pierna y la cabeza era un poquito más abajo nada más. Pero el boceto y el coloreado me ha gustado. Quizás pudiste
dar mejores detalles en el tema del coloreado de tu titán, así que sobre todo en la parte de la musculatura. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Vamos con de dibujos de BZ. Me ha gustado cómo ha quedado ahí usando su fondo bajado de Google, pero la imagen, el dibujo es de él. Y me ha gustado cómo ha quedado este dibujo medio semi-realista del amigo de dibujos. Sobre todo el coloreado de los músculos. Creo que voy a colorear mi titán bestia semi-realista para que quede mucho más pro. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Tanjiro Arts, gracias por enviar tu dibujo de, bueno, de la titán hembra. De la misma forma, yo creo que esa imagen de referencia debe existir, porque ya que dos personas hagan la misma referencia con alguien mirando de costado, ya es mucha casualidad. Pero yo creo que esas referencias lo hubieras hecho así como lo has hecho a mitad de cara, también lo hubieras hecho a mitad del cuerpo también, para que se parezca más a la referencia que has querido tomar de mitad titán, mitad humano, ¿no? Pero te ha quedado muy bien, me ha gustado, quizás hubieras... ¡Ay! ¿Dónde te fuiste? Quizás hubieras, amigo, puesto todo el cuerpo también para que quede mucho mejor. Muchas gracias, Tanjiro Arts. Alex2708, muchas gracias por enviar tu dibujo, Alex. Ha quedado bien, a mi parecer. Quizás hay algunas cosas del boceto que se podrían mejorar, pero el cabello, vamos mejorando, te ha quedado muy bien el tema del cabello. Y también la parte blanca de la musculatura de los músculos. Cuando digo musculatura no me refiero al diablo, ¡qué macizo! ¡Cielos, qué macizo! ¿No? A la parte de la piel, obviamente, muscular que tiene. Que yo creo que hubieras profundizado más el tema del color real del anime, ¿no? Para que se quede, para parezca mucho más. Muchas gracias, Alex 2708. Vamos con Álvaro Jesús 0.7, que ha enviado su titán pateando un balón. Ah, no, esta imagen de referencia también la he visto antes. Parece titán jugando fútbol. ¡Muy bien! ¡Premios dobles! Pero no. Gracias, Álvaro, por enviar tu dibujo. Me ha gustado cómo ha quedado tu coloreado de los músculos. Y quizás yo miré esta imagen de referencia, pero yo la iba a dibujar, pero lo que no me gustó de esta imagen de referencia es que veo una imagen muy estática y no como que hay un movimiento muy marcado. Así que es por eso que no le llegué a tomar en cuenta para mis referencias cuando hice el live. Así que te ha quedado muy bien. Me ha gustado, Álvaro. Gracias. Vamos con el siguiente. Ip de Chaparro. Muchísimas gracias por enviar tu dibujo. Y mi recomendación sería mejorar el tema del boceto del rostro del personaje. El coloreado, ahí vamos tomando fuerza. Me ha gustado cómo ha quedado. Y me gustaría también practicar así el coloreado como si fuera un estilo semi-realista. Darle más detalles y no solo pintarlo de un tono. Muchas gracias, Ip Chaparro. Vamos con el siguiente, que es Adrián Alejandro. ¡Ey, no te vayas! Amigos, una recomendación. Cuando manden su dibujo, no le pongan GIF. Al menos cuando me lo manden a mí. No le pongan GIF ni música. Porque a veces los GIF y la música distorsionan el dibujo. Cuando ustedes lo suban en su Instagram, sí, ¿no? Para ustedes. Pero cuando me etiqueten a mí, traten de no ponerle GIF ni música. Porque distorsiona un poco el dibujo. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Aquí está Annie con el titán. Me ha gustado más cómo quedaba Annie que el titán. En el titán quizás pudiste hacer mejores detalles. Me refiero al tema del coloreado del cabello y de la musculatura. Muchísimas gracias, Adrián Alejandro. Y vamos mejorando. Vamos con el siguiente. Estás taladrando. Vamos con Selmor 23. Y tenemos el siguiente dibujo del titán. Aquí Selmor ha tomaban las tácticas fijas de que si no sabes dibujar ojos, a la mierda, cuando le pones una sombra nada más y tapas un poco el cabello. Y yo te recomendaría hacer humor. Me ha gustado. En sí está chévere el dibujo, pero quizás la parte abdominal de Annie es más delgada, tiene más una cintura más pequeña, no es tan ancha como la de un hombre. ¡Ay, qué fácil! ¡No! ¡Póngame un problema más difícil! Así que quizás en el boceto es así. Diablos, señorita. Vamos con el siguiente. El siguiente es David dibujando. ¡Wow! ¡Qué buen dibujo! David dibujando. Ah, conoces la llave. Me ha gustado cómo has tomado esta referencia para hacer tu dibujo.
porque abajo está mi casa, sí, es mi casa, ahí está el titán hembra y las casas con esa perspectiva de al fondo se ve muy chévere. O sea, me gusta cómo has tomado el tema del boceto del dibujo. En el tema de coloreado sí hay que mejorar algunos detalles para que quede mucho mejor, pero está muy chévere tu dibujo, me ha gustado David dibujando. La perspectiva está muy buena, la imagen de referencia me gusta cómo ha quedado. Vamos, 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 que llegamos a la mitad. Aquí se quedó sin tiempo a la miércoles. Voy a enviar el dibujo así nada más. He pintado un ojo nada más. Vos eres un payaso, ¡esto es en serio! Gracias, Ariel Barja, por enviar tu dibujo. Sé que no te alcanzó el tiempo quizás, pero ahí estamos mejorando. Me ha gustado cómo has pintado el cabello y el tema de la musculatura también. Ten la misma paciencia cuando termines tu dibujo. Muchas gracias a Ariel. Ariel. Vamos con el siguiente, que es Vainico, reto 22. Ahí está el titán hembra a punto de repartir unos buenos putazos aéreos. ¡Eres un monstruo! Muchas gracias, Vainico, por enviar tu dibujo. Así que coloreado, me ha gustado. Quizás el boceto podrías mejorarlo un poquito para que sea un poquito más femenino. Y el tema del rostro te ha salido bien. En el tema femenino me refiero, amigos, que quizás la musculatura del titán hembra es un poquito diferente a la de Eren y el titán acorazado en temas de proporción de pecho, de cintura, de piernas, para que sea un poco más femenino. No encuentro fallas en su lógica. Tremendo dibujo de Maite 2021. Muchísimas gracias por dibujar este tremendo titán flash. El saludo se lo regreso. Y yo no le digo la. Así que muchísimas gracias, me ha gustado el coloreado. No sé si tu foto es así de real, pero le has metido una saturación nivel Dios, creo, la imagen. O pienso yo, porque lo veo muy rojo. Dylan Arts también tomó la misma imagen de referencia. ¡Eh, no te vayas! Dylan Arts también tomó la misma imagen de referencia del Titán Flash. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Corriendo. Y aquí Dylan Arts se recomendaría mejorar el tema un poquito del boceto de la mano que está atrás, para que se vea un poquito mejor, más natural. Y me ha gustado cómo lo has coloreado. Me ha gustado más el coloreado del brazo en el que está aquí adelante. Esta parte del hombro lo has coloreado chévere. Los mismos detalles que le hiciste de sombreado así en la parte del brazo, lo hubieras hecho en las piernas para que no se vea muchas líneas detalladas y se vea mucho mejor el sombreado de la musculatura. Muchas gracias, Dylan Arts. Y traten de hacer, amigos, los personajes, como digo, separarlos un poco más para que sean femeninos. Vamos con Jared Arts. Y aquí no entiendo lo que me mandó Jared. Yo me acuerdo que me envió este dibujo. Saludos hasta México, Jared. Muchísimas gracias. Dice Attack of Titan y JoJo's. Yo creo que Jared ha combinado los dos estilos, porque es un estilo de titán hembra diferente, pero ha quedado muy bien. Me ha gustado cómo lo ha delineado. Me ha gustado cómo es el rostro. Me ha gustado que aún así, siendo de otro estilo, siga siendo el titán hembra. Así que un like para ti. O él lo haya hecho, es un fanart, pero ha quedado muy bien. Gracias, Jared Arts, por enviar tu dibujo. Slader Arts, muchísimas gracias por enviar. Tremendo dibujazo, Slader. También es un estilo diferente. Y te doy un like para ti también, Slader, porque ha quedado muy bien el tema de la musculatura. Aunque, obviamente, les digo que aquí creo que el tema. ¡Cielos, qué macizo! Así que traten de hacerlo un poquito más femenino para que se parezca mucho más al personaje. Aquí en el tema del pecho está bien, quizás en el tema de la cadera era un poquito más grande para que simule más la versión mujer del titán hembra. Y te ha quedado muy chévere, Slader. Gracias por enviar tu dibujo. Aunque no sé qué significa tu fondo atrás. ¿Son letras? ¿Pero qué ha pasado? Glenda PQ ha vuelto a caer. Así que un saludo para Costa Rica, Glenda. Muchísimas gracias por enviar tu dibujo, sorprendiéndonos otra vez. Y un like para ti, porque me gusta cómo ha quedado muy bien coloreado y muy bien dibujado. Deberías llamarte Bob Elegante. Gracias, Glenda, por enviar tu dibujo y sorprendiéndonos también con tus fondos, que parecen hechos con pinturas, pero son con colores. Así que gracias, Glenda, por enviar tu dibujo. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Vamos con Gold Art, que también mandó su dibujo haciendo su estilo semi-realista del personaje. Me ha gustado cómo quedaba Gold Art. Quizás mejorar un poquito el tema del cabello. Recuerda que si quieres hacer tu cabello realista o semi-realista,
las terminaciones de los cabellos no son delineadas. Mira, tú has empezado coloreando cabello por cabello, pero tu terminación la has delineado. Entonces esos detalles tienes que tomar en cuenta, no los dejes delinear. La sombra directamente se hace en la piel, pero vamos mejorando. Goblar, me ha gustado cómo has tratado de hacer ese estilo semi-realista. Muchísimas gracias por enviar tu dibujo. Vamos con Luis Fer Drown. Muchísimas gracias por enviar el dibujo. Ahí vemos atrás a Tita Gembra y adelante a, bueno, Annie Linhart. También nos ha hecho lápices. Vamos mejorando ahí con el tema del boceto. Pero quizás el detalle de la nariz y de la boca del titán se podría haber mejorado. Así que muchísimas gracias por enviar tu dibujo, Luis Drown. Vamos con el siguiente, que es Uriel 6103. Ahí hay tres titanes. El macho. De los tres titanes te puedo decir que los dos de atrás me han gustado más que el que está corriendo. Y te han quedado muy bien. Muchísimas gracias. Ahí aportando también en el tema del fondo. Así que, ¿qué te recomendaría, Luis Ariel? Quizás mejorar un poquito más el tema de coloreado en la musculatura. Me refiero a que no solo le metas un tono de piel, sino meterle un marrón por ahí para que se vean los temas de los músculos, un rojo ahí, un rojo más oscuro, para poder hacer ese tema de la musculatura del personaje. Ahora, ¿quién tenemos por aquí? Anime Alexander. ¡Ah! Ya me está doliendo la espalda. La silla gamer de madera no está funcionando. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Un saludo para Anime Alexander. Gracias por enviar tu dibujo y me ha gustado. Un like para ti, Anime Alexander. Te ha quedado chévere el tema del rostro del personaje. No sé si es totalmente dibujado o sí está con marcadores, pinturas. No sé, no noto muy bien aquí, pero te ha quedado chévere y me ha gustado, Anime Alexander. Muchas gracias por enviar tu dibujo. Vamos con el siguiente, que es de Joelito Rodrigo, Retro 92. Ahí está Annie Linhart y también está atrás el titán. Te ha quedado muy bien. Un like para ti, Joelito. Me ha gustado. De los tres que he visto, de los tres o cuatro que he enviado parecidos, tomando la referencia, te ha salido chévere el pintado y el coloreado al estilo anime. Así, muerde el cebo. Chévere, Joelito, muchas gracias. ¿Algún consejo para ti? No, me ha gustado en sí cómo ha quedado. Sé que la imagen de referencia también es así, por eso me ha gustado cómo ha quedado. Skinny DCL 2003. Vamos con el siguiente, que es de Skinny. Muchísimas gracias por enviar tu dibujo. Me ha gustado cómo has pintado el tema del coloreado en sí de todo el personaje. Quizás el tema del boceto lo pudiese haber mejorado en el tema de la nariz y la boca para que no quede tan delgadita el rostro. Así que muchas gracias, Skinny. Está chévere tu dibujo, Skinny. Vamos con el siguiente. Ya casi llegamos al final, amigos. Tranquilo, C.A19 Dragon Ball, que nos ha enviado a su titán. Aquí lo que te quiero. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Aquí lo que te quiero decir, amigo, es que apunta 19 Dragon Ball es mejorar un poco el boceto porque está un poquito gordito tu titán hembra. Así que bajarle el tema de los brazos de las mujeres, a pesar que tiene la musculatura un poquito más delgado, más delicados. El tema de las. De ese hueso de aquí que no sé cómo se llama. También. Así que bajarle un poco el tema de la anchura del rostro. Gracias, C.19 Dragon Ball, por enviar tu dibujo. Vamos con el siguiente, que es de CM7.art. Me ha gustado cómo ha quedado tu coloreado, CM7, pero no sé si eres tú, pero creo que tu boceto del dibujo está un poquito más tirado masculinamente. Así que trataríamos de hacerlo un poquito más femenino para que quede mucho mejor parecido al personaje. Pita. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. En sí, me gusta el coloreado, pero el boceto lo miro un poquito más masculino de lo normal. Así que vamos mejorando, amigo. Muchas gracias, CM7. Y yo te recomendaría, CM7, cuando hagas un cielo, no trates de hacerle un cielo con puntitos blancos, con lluvia de estrellas, ni unos rayos muy marcados. Hubiera salido mejor tu fondo, yo pienso, si le pones, está bien, tu fondo negro, alguna que otra estrellita por ahí,
y los rayos quizás saliendo del cuerpo de la titán como si se estuviera transformando, ¿no? ¿Quieren callarse? ¿Y llegamos al fin? ¿Y qué es este rano bailando? ¿Qué fue eso? No me había dado cuenta. Un saludo para Vainico, gracias por compartir. Vamos con el resultado final. Así que ya saben, amigos, si quieren participar de los retos de dibujo, sí, si eres dibujante, hago retos en mi cuenta de Instagram como @gorraspita, la que ves aquí. Solo me tienes que seguir. Y yo los domingos subo una encuesta a mis historias para que ustedes voten cuál será el reto. Y el mismo domingo a mediodía publico cuál será el personaje que ustedes quieren dibujar o tienen que dibujar siguiendo las indicaciones que coloco aquí. Así que le dan muy bien, participen, que los, bueno, es el reto empieza el domingo y termina el jueves a mediodía. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han participado. Y ahora sí, vamos a escoger al ganador de la semana. ¡Redoble de tambores! Y esta semana gana Glenda, que ha vuelto a caer por aquí. Así que muchísimas gracias, Glenda, por enviar un saludo hasta Costa Rica. Es bellísimo. Muy buen dibujo, delineado y coloreado. Te ha quedado tremendo el titán hembra. Así que muchísimas gracias por participar una semana más. Ya sabes, Glenda, escríbeme en mi cuenta de Instagram para ver el tema del premio. Y vamos a revisar el Instagram de Glenda, que ya lo habíamos revisado anteriormente. Glenda ha dejado de participar unas cuantas semanas. Así que vamos. ¡Ey! No te vayas. Vamos a revisar el Instagram de Glenda a ver qué nuevos dibujos para la gente que la quiera seguir. Ahí está, dibujado esta semana. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Ha dibujado, pero no ha participado de los retos, ¿no? Miren, ahí tenemos a Gogeta, a Senku, a Inosuke. ¡Oye, ha dibujado un montón de dibujos! Ahí tenemos a Kratos y tenemos este que no sé quién es, que lo voy a abrir para averiguar quién es. Baki Hanma, no sé quién es Baki Hanma. Pero está muy chévere. Así que ya saben, amigos, muchas gracias por participar de los retos. Y aquí tenemos al ganador de la semana. Si les gusta su cuenta y sus dibujos, pues ahí tienen el Instagram de Glenda PQ. Muchísimas gracias a toda la gente que participó esta semana. Ya saben que mañana sale otro reto. Y si quieres ganar saludos, ve al video del vidrio de Gogeta. Le tomas una captura y me la etiquetas en Instagram. ¿Qué estás hablando, Barras? Te voy a enseñar aquí mi cuadro de Gogeta. Yo con la silla gamer de madera. Aquí está mi cuadro de Gogeta para que ustedes puedan ir y, bueno, dejar su like al nuevo video del canal. Si que aún no lo ves, tienes que ir a verlo porque está pintado con pinturas acrílicas y es un proceso muy fácil de hacer. Así que muchísimas gracias a toda la gente que se quedó. Y nos vemos este miércoles. Recuerda que los miércoles hay live con un nuevo video. Adiós. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda?